lo sabemos el acto público de, de, de el fin de un modo de vida y el comienzo de algo nuevo el fin de un modo de vida y el comienzo de algo nuevo eso sucedió cuando cuando aceptamos al señor jesucristo en la cruz eh, aceptamos el, el sacrificio de la cruz y, y eso eh, después de sopesarlo de, 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 de medir bien y, y de decidir en el corazón eh, que te mantienes en ese estilo de vida, eh, pasas al, al, al acto de, del bautismo. Los discípulos de Jesús bautizaban, Jesús no bautizaba, los discípulos bautizaban. Eh, el día de Pentecostés, Pedro, eh, los discípulos, Pedro predicó y, 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 y estuvieron bautizando. Felipe bautizó a, al, al etíope, al eunuco. Eh, Pablo en Éfeso se encontró con unos discípulos que habían sido bautizados uh, en el bautismo de Juan y, y les preguntó si, si ellos habían sido bautizados también en el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué estamos hablando? No, no, no sabemos de qué me estás hablando, Pablo. Ah, sí, nosotros fuimos bautizados en, en el bautismo eh, de Juan, bautismo de arrepentimiento. Así que... Eh, 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 el, el bautismo en agua es el, el, el acto de, de, de confesar públicamente una decisión que se ha tomado uh, en el corazón. El, 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 el bautismo de Juan fue para arrepentimiento, para, para Juan como precursor, iba delante de Jesús, eh, para hacer ver que había algo mal que no andaba bien en las vidas. Eh, el, el bautismo de arrepentimiento hacía volver los corazones a, a Dios, a, más el bautismo, eh, el bautismo de Jesús, un bautismo que te ofrece la vida eterna. Jesús tiene una entrevista eh, de noche con, con Nicodemo y le habla de la necesidad de, de nacer de nuevo. Así es que Jesús. Eh, te ofrece vida eterna. Y es lo que ellos han recibido, es lo que hemos recibido, ¿Amén? amén. Si alguien en esta mañana aquí no ha recibido vida eterna, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darte vida. Aleluya. El bautismo es la señal del fin. Dice, ya está, entonces me quedo ahí. <laughs> Se queda ahí eh, eh, un estilo de vida. Eh, eh, un estilo de vida que, como, como te dije hace un momento, eh, cuando, cuando aceptaste a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, eh, eh, decidimos cambiar. Así es que la manifestación. Eh, os voy a leer en Romanos eh, Romano 6, eh, de los versículos del 2 al 4, dice. Porque lo que hemos, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El, el título de, de la prédica en esta mañana de 12 minutos, la microprédica, es mantén muerto al muerto. No, no, que, lo meta, no que lo meta en una cámara frigorífica, no, vamos por partes. Pero al muerto, al, al que va a quedar ahí, manténlo muerto. Al que, al que ya quedó muerto cuando fuimos bautizados en el cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver cuántos bautismo hay. Hay unos cuantos. Bautismo en el cuerpo cuando aceptas a Jesucristo. Dice, eh, o no sabéis, el versículo 3 del capítulo 6 de Romano. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Está hablando de, 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 del bautismo en el cuerpo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Recuerda, mantén muerto al muerto. Dice el versículo 5, porque si, seguimos... no, no me quedo en el 4 ya me voy, porque si no me voy, y, y entonces no son 12 minutos. Hemos sido eh, bautizados en el cuerpo cuando aceptamos a Jesucristo. Dice, dice la escritura, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, Colosenses 2.12. Cuando aceptamos a Jesucristo fuimos bautizados en el cuerpo. Ahora vamos a, se van a bautizar en agua, que es la, la, la declaración, la proclamación de esa decisión del bautismo en el cuerpo, donde quedan, quedamos sepultados con Jesús y resucitamos con Él. Y después hay un bautismo que es del Espíritu Santo, que, que ese es, es para todo, para todo el que se lo pide, para que todo el que lo obedece, para todo el que el que anhela eh, eh, estar cerca, el bautismo del Espíritu Santo, el que va a potenciar nuestra vida. Algo se muere y algo queda sepultado, es lo que acabamos de leer. Algo se muere y algo queda sepultado. Entonces tenemos que andar en una nueva vida. La, el bautismo, repito, es la expresión exterior de lo que ha sucedido dentro. Mantén muerto al muerto. Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Amén? Amén. Eso duele, ¿eh? Eso duele. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Ese es el secreto. El secreto de, de una vida de éxito es que sea Cristo el que viva en nosotros. Así es que hay, hay, un, hay una muerte, ¿verdad? Y es, pero esto tiene que ver muy directamente con lo, con lo que es la voluntad. En Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos. Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el que, el, 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 el que tiene que estar en la cruz. Ese es el muerto que hay que mantener muerto. Dice: despojado. Y dice el versículo 23: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que hay, hay un despojado, hay un renovado y un vestido. Ahí podríamos seguir leyendo hasta el versículo 32. Efesios 4, desde el 24 que acabo de leer, dice... Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Estamos hablando de mantener muerto al muerto. Siempre sí, yo pensé que en esta mañana íbamos a celebrar la vida. Sí, pero en el reino de Dios, para vivir hay que morir. Tenemos que tener nuestra voluntad sujeta, crucificada con Cristo. El 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Tiene que ver con nuestra voluntad. Nosotros eh, eh, tomamos una decisión de vivir conforme a lo establecido por Dios. Eh, eh, esto tiene que ver directamente eh, con mi voluntad. Y no podemos volver a vestirnos del viejo hombre. No vivas mezclando lo viejo con lo nuevo. Si nosotros aceptamos el Señorío de Jesucristo, sentimos en nuestro corazón ese gran amor que el Padre ha tenido para, para con nosotros enviándonos a su Hijo, muriendo por nosotros. Aceptamos el Señorío de Jesucristo. N no podemos aceptarlo y vivir como nosotros queremos. Tenemos que vivir conforme a lo establecido por Dios. No viva mezclando. Lo viejo con lo nuevo. Mantén muerto al muerto. Porque creer no implica solo saber. Creer en Dios no implica solo conocer. Eh, creer implica un cambio de vida. Fue ese nuevo nacimiento del que te hablé, que le habló Jesús a Nicodemo. Porque dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. ¿Así? Sí. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios fueron ángeles, estuvieron delante de la presencia de Dios, son muy conscientes tal vez, más que, que, que nosotros de, del mundo espiritual. Ellos creen y tiemblan, pero ellos no tienen salvación. No vivas mezclando lo viejo con lo nuevo. Mantén al muerto muerto. Este bautismo tiene que ver directamente con la obediencia. Ya está la pregunta. ¿Estás seguro de lo que has hecho? Dice: Si yo no he hecho nada. Pero este en es el momento que le haga la pregunta a ustedes: ¿estamos seguros de lo, de, 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 de lo que hemos hecho, del compromiso que hemos adoptado con Jesús? ¿Estáis seguros de lo que vais a hacer a los de blanco? ¿Estáis seguros de lo que vais a hacer? Porque implica morir y eso es despojarse. Eso es que ya, que ya la estructura. Eh, de, 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 de mi forma de pensar tiene que ser otra. Porque si esa estructura de mi forma de pensar es otra, mi sentimiento, mi emoción va a ser otra. Porque este que está aquí abajo se nutre de lo que le dicta esta que está aquí arriba. Y si esta que está aquí arriba está rendida, la mente está en la cruz, le va a dictar al corazón conforme a los principios de Dios. Si aquí hay conflicto, aquí hay tormentas y tempestades, las emociones. Morir eh, implica despojarse, la voluntad de renovar la mente y el no mezclar, es vestirse, dice, de la justicia, la santidad y la verdad. Justicia, santidad y verdad. Y esto es la nueva vida en Cristo. Tenemos los 12 minutos, a ver quién era. ¿Ya estamos? Ya estamos. Estamos al sitio. ¿Estamos seguros, convencidos nosotros de lo, de, lo que, de lo que hemos hecho un día? Hay tres. Yo creo que tenemos que hacer un culto de evangelismo esta mañana aquí. Vamos a ver. Eh, lo he enfocado mal yo creo perdonad perdonad estamos seguros porque no podemos no podemos a la vida nueva eh, que hemos recibido en cristo jesús no podemos eh, dejarle eh, eh, lo antiguo nuestro nuestra manera de pensar nuestra manera de, de nuestras eh, reacciones todo tiene que estar crucificado todo tiene que estar porque es nuestra voluntad la que, la que tiene que estar eh, eh, rendida a Cristo, nuestra mente renovada. En esta mañana eh, vamos, a, vamos a declarar, vamos a declarar, ellos van a declarar eh, lo que en su corazón eh, ha sucedido. Y, y ya para terminar, eh, tiene que ver, el, el bautismo tiene que ver con la obediencia y tiene que ver muy directamente con, con el compromiso. Vez que, una vez que, que he aceptado el señorío de Jesucristo, una vez que soy consciente de la necesidad de que, de que mi mente tiene que ser renovada, de que mi corazón eh, eh, tiene que estar inclinado a, 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 a las cosas de, de, de Dios, sensible a las cosas de Dios, en la justicia y la santidad, en la verdad, eh, me comprometo. Me comprometo con Dios y me comprometo con la iglesia. Todos los que estamos comprometidos con Dios, estamos comprometidos con la iglesia. Ya hablamos reciente de esto. Esto ya no forma parte de la prédica. La prédica fue hasta los 12 minutos. Esto ya es un extra, como dice José. Tiene que ver mucho con el compromiso. Tiene que ver mucho con el compromiso. Yo entiendo que en el tiempo en el que vivimos... Eh, que estamos aprendiendo incluso a, a vivir, a relacionarnos ya, ya no sabes ni cómo sí, sí, ya no sabes cómo hacer si te y si no te dan el codo estamos aprendiendo todo eh, yo soy consciente de que es un tiempo difícil, pero el compromiso eh, con la iglesia, el compromiso con, con Dios, el compromiso con, con, con la congregación eso es algo que que, que, que tenemos que vivirlo, que no, no, no podemos, no está sujeto a, 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 a cambios, eso no está sujeto a cambios, eh, porque es fácil que nosotros eh, permitamos eh, meter en, el, en lo que es nuestra relación con Dios y nuestro servicio a, a, a la congregación, meter cambios que, 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 que no funcionan. Eh, podemos tener todo el aforo, pero podemos congregarnos y... Gracias a Dios que, que Dios nos está guardando, debemos congregarnos. Así que bueno, ya vamos a, a pasar a lo que es el, el, el bautismo en sí. Eh, nada, yo espero que, que esta mañana sea eso, el, el, el comienzo, aunque ya comenzó en los corazones, pero el comienzo de, 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 del andar en, en, en lo que los corazones se han, se han afirmado. Así es que mientras yo paso... Al agua, no gritaré, está fría, está muy fría, no gritaré por respeto a los hermanos para que no se vayan. Eh...